Salimos para acá, para afuera un ratito. Está haciendo bien mucha calor el día de hoy. Vamos a aprovechar y que Génesis se meta ahorita en la alberquita. Es lo que quiere hacer, mami. ¿Te quieres meter en la alberquita? Darte una mojadita. Mientras aquí anda gozando lo que le regalaron ahora para su cumpleaños. Esas cositas están padres, pero me dan miedo porque sé que muchos niños se han lastimado. Pero ahorita no le pongo las rodilleras ni nada porque nomás lo está usando aquí. Un ratito en lo que nos la pongo ahí para que se meta el agua en la alberquita. Y acá tiene ya su casita que Alexis le regaló ahora para su cumpleaños. Ya le pusieron su bandera a ellos. Y pues ahí está su casita. No sé dónde ponerla. No la quiero aquí. Yo pienso que allá donde está el árbol, atrás de la alberca, no sé. Vamos a ver dónde la acomodamos. Pero mientras ahí está. Y mía ya se está bronceando. Ponerle un poquito de bloqueador. Quedó ya la camita de Génesis tendidita. Y es un poquito tarde. Lo que quiero hacer ahorita es ponerme a doblarle esta ropita que está aquí en el sillón de Génesis. Anoche me puse a lavarle toda esta ropita y estaba viendo que unas cuantas blusitas y pantaloncitos como que ya no le quedan. Y pues lo que quiero hacer ahorita es ponerme a apartarle lo que le sirva, pues doblárselo acá en su cajonera. Y lo que vea que todavía esté bueno y ya no le quede, pues lo voy a pasar abajo a la canasta para ponerlo ahí en donde pongo las cosas para donar. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Les digo lo que les sirva, lo voy a doblar muy bien para ponérselo acá en su cajonera. Ya el otro día le lavé la ropita que le estuve comprando para regreso a clases.
Ya está bien lavadita y dobladita aquí. Pues es lo que vamos a hacer para acomodar la ropita y que no esté ahí las montañas de ropa. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Estas blusitas sí las voy a tirar porque les estaba viendo unas manchas que ya no se las pude sacar. También ella le llenó aquí de marcador. Esta también le vi manchas por ahí. Y esta blanquita también, miren, no sé de qué la llenó y ya esas manchas ya no las pude sacar. La basura. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.
siempre que tiendo las camas, me gusta ponerle un poquito de este producto ahí a los colchones. Quedó ya mi cama tendidita. Estas bolsas que ven aquí nomás las puse aquí al ratito en la tarde con calmita. Me voy a poner a quitarle etiquetas y a lavar esto. Estuve pasando ahí a Target a comprarle a los niños playeras, calcetines, calzones, más playeras. Ahí para regreso a clases. También le estuve comprando sus tenis. Esos allá los tienen ya en su cuarto. Pero esto pues necesito ponerme, les digo, a quitarle etiquetas y lavar estas cositas para que ya las tengan listas. Y por lo tanto ahí las voy a dejar. Pero es algo que tengo que hacer también al ratito. Lo que me urgiera atender mi cama. Pero ahí está ya. Miren, estuve agarrando estas flores ahí en la Target. Las tienen ahorita $5. Están bien bonitas, bien bellas. Este color a mí me encanta. Color muy bonito. Me dio un montón de sed. Y ahorita saqué esta botellita de agua. Me voy a preparar esta botella de agua con este polvito de betabel orgánico. Una de mis hermanas me lo recomendó. Y supuestamente es muy bueno para la salud. Y ahorita pues me lo voy a preparar. Y está sabroso para tomármelo. Este no tiene mucho que lo compré, les digo, y miren, ya casi me lo termino. A mí no me gusta el betabel, aunque es muy saludable, pero este no le siento, sí sabe a betabel, pero no sé, este sí me lo puedo tomar con mi agüita. Así nomás para no hacer tiradero, siempre termino manchando todo. Me lavo las manos.
Las botellitas de agua las tengo en el refri, está bien heladita. A mí me encanta el agua helada. Y pues, no sabe tan mal esto. Para nuestra salud hay que hacerlo. Un Starbucks no me caería mal, pero no, mejor esta bebidita. No sabe mal. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verme acompañado. Se despide su amiga Sandy. Bendiciones y nos vemos muy pronto.